más amplio porque tiene uno más privacidad, porque cada quien ya está en sus casitas, ahí es todo más diferente que allá. ¿Y pues cómo fue aquella situación de aquel 3 de junio, cuando ustedes pues, lograron salir de ahí? Pues, ay, no sé ni cómo explicar porque sí, fue triste. Que nosotros salimos también de nuestras casas porque dijeron que había que salirnos ya de ahí. Esperamos de que más adelante sea mejor, ¿va? Porque dijeron que era mejor aquí, pero no sé. Esperamos que más adelante sea mejor, porque si ahorita está bien, bien feo, miren mi agua ahí, cómo cuesta lavar. Hay más gente que allá. Sí, hay más. Estuviéramos todos juntos, sería de la misma colonia, porque más que todo ahí todos nos conocíamos, era como una familia, toda la colonia, ¿no? Es lo que nos entristece un poco, por estar separados de los vecinos, de los que quedaron con vida. Estamos esperando lo que las autoridades hagan por nosotros, porque no tenemos a dónde ir ni con qué ir, ¿no? Para movilizar se necesita dinero, lo que no tenemos. Sinceramente estoy agradecido con el pueblo de Guatemala, ya que gracias a ellos tenemos cómo vestirnos, nos han brindado alimentación, porque sinceramente todo lo que tenemos el pueblo nos ha dado.